noche muy especial en Santiago del Estero porque estoy con una reina, una diosa. Gabriela Mandato, bienvenida a Santiago del Estero. Qué placer estar acá con toda esta gente, con estas modelos que están una cada día más linda. Y además estar acá, mirá, Tucini, Rodrigo Eventos. Un fuego. Un fuego que siempre me traen acá a Santiago, que amo, amo, amo esta provincia. Y la verdad que estoy muy feliz de venir acá y compartir con todas estas chicas y con toda la gente que está afuera. Así que bueno, espero que les guste el desfile y estamos muy felices de estar acá. Muy bien. Con tantos años en el medio, ¿cómo ves hoy en la televisión a lo que en su momento era cuando vos arrancaste? Si bien fueron, ponele, 10 años atrás o un poco más, pero va cambiando mucho. ¿Cómo ves a las chicas, por ejemplo, a las vedettes de lo que eran antes y hoy? No, no, las vedettes de antes... Yo ya hoy en día soy productora de espectáculos, además de... Vamos mutando. Creo que no está bueno criticar. Decir, no, las de antes eran mejores. Creo que hay que mutar y hay que adaptarse a lo que viene ahora y que está bueno. Y que decir, bueno, listo. Las demás eran así, ahora somos así. Y mutar. Y darse cuenta que todo cambia y que está todo genial. Y que hay para todos los gustos y que está bueno eso. No soy partidaria de criticar particularmente a una colega si realmente nada te hizo. Creo que hay que mutar. La televisión muta y va para todo. Y hoy está mutando, va a mutar después del Mundial, el año que viene, va a ir mutando. Y eso es lo importante, que mute junto con la gente y eso es todo. ¿Cómo va la etapa de productora? Pasamos de ser una super protagonista de la obra a ser protagonista y productora ahora. Sí, y me puse de protagonista porque dije, bueno, no, es mucho más complicado. Es más complicado porque tenés a muchas personas a cargo, tenés a mucha gente a tu disposición, mucha gente a quien pagarle, que si no te sale tengo que vender la casa. Me fue muy bien a las grutas, si no tenía que vender todo. Pero lo importante es arriesgarse, que no arriesga no gana. Y la verdad que me parece que está bueno eso, que arriesgarse porque el país es increíble, el medio está muy bueno y hay que arriesgarse para ganar y bueno, hemos ganado y espero seguir ganando. ¿Cómo viene este año en cuanto a lo televisivo, en lo teatral? ¿Qué se espera para fin del 2014 y comienzo del 2015? Yo creo que voy a continuar con mi obra de teatro Trampa para Tramposos con Santiago Val, que fue un éxito impresionante, así que yo creo que voy a continuar con eso. Propuestas en televisión hay, yo estoy un poco resguardada del tema porque trato de tomarme los años para producir, para... No me apuro, pero televisión vamos a hacer en breve. Y para finalizar, ¿cómo está el corazón de Gaby Mandato? Solo. ¿Solo? Solo. ¿No hay nada? ¿Segura? Me acabo de separar... Mirá que tengo buena data, ¿eh? Me acabo de separar hace 5 meses y por ahora, por primera vez en mi vida, me quiero quedar sola y mi cabeza está enfocada en producir, en trabajar y después vemos. Bueno, finalizamos esta nota con una super vuelta. Miren lo que es el vestido de Mandato. Estás hermosa, Gaby. Muchas gracias por venir a Santiago. Vino de... Este es de María Vázquez. María Vázquez. Muy lindo te queda pintado. Estás hermosa y te esperamos muy pronto. Bueno, ojalá que les encante el desfile, que vinimos a eso. Y bueno, gracias siempre vos por llamarme, que sos mi amigo, además. Me gustó esa. Gracias, Gaby, a vos. Una reina como siempre. Un placer para todos. Un beso para toda esta provincia maravillosa que siempre, siempre me acompaña. Eso es lo importante. Gracias, un beso. Sigan ustedes con mucho más en Boca de Todos.